fai? Tenia, hi ha tortugues per aquí? Sí, tenim tortugues que mos creuen el carrer i hem d'anar un poc més ment. Ah, molt bé. Ah, i ho senyalitzau perquè la gent va a l'aigua, no? Exactament. I aquí, per lo que veig, teniu un pot de tot, no? Tenim de tot, sí. No només són les abelles, també feim vi i també tenim una important cria de cavalls. Todo esto es la finca. Uf. ¿Hasta dónde? Hasta las montañas. Ostras. Pues eso es una finca muy grande, ¿eh? Sí, más de 1000 hectáreas. Porque esa finca en sí se remonta ya en el siglo XIV. Caray. O sigui, també té història, aquesta finca. O sigui, a lo millor antes inclús era més gran, aquesta finca. Sí. De fet, inicialment, allà en el segle XIV, tenia 4.500 hectàrees. I quanta gent sou aquí fent feina? Pues actualment som uns 95 treballadors durant tot l'any. 95? 95, sí. Carai. Senyor. I en temporada alta, quan comença la temporada del vi, pues serem uns 20 o 30 persones més. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me siento Jaume. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Un placer. Gracias. Bueno, veo que eres el cocinero, ¿no? Sí, soy cocinero de familia, sí. Vengo aquí cada día para coger las verduras que vamos a comer. ¿Cocináis producto recién cogido de la tierra? Sí. A la cocina y a la mesa, ¿no? Directamente a la mesa, lo más fresco es posible. Y también las visitantes de las vilas, si Ajá. quieren una caja verde, sí, vale. Es posible que piden una caja verde cada día y después nosotros portamos en la casa, todo vale. fresco. ¿Qué tipo de agricultura hacéis? ¿Esto es ecológico, imagino? Es todo ecológico. El Ajá. sistema es que tenemos las plantas mixtas, no solo ensalada, por ejemplo, sino uh-huh. un poco mixto con todo, como camomila, timo, que las plantas se ayudan después, uno a otra. ¿Y todo el producto que tenéis es autóctono? No, tenemos más. Tenemos frutas exóticas también aquí en la Varadero. ¿Ah, sí? Para enseñar. Ah, vale, perfecto. Cogemos algo más, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tenemos plantas de papayas. Hoy yo cogeron una papaya verde. Ah, vale. Si quieres te aguanto yo esto. Hacemos ensalada porque es muy sano. Ajá. Con aceite de sésamo, con hierbas, un poco de sal, en limón. Está muy bueno. ¿Y por qué verde y no madura? Porque verde es muy bien para hacer una ensalada, pero es muy crujiente. Cuando está maduro no puede comer vale. ensalada, pero es más dulce. ¿Y cuántos años tienen estas papayas? Cuatro. ¿Cuatro años? Más o menos cuatro años. Ah, pues crece muy rápido, ¿no? Crece muy rápido. Porque más temperatura, más humedad, crece súper rápido. Vamos a la una, la familia vas a comer. Ah, vale. Y preparamos las cositas. Muy bien. ¡Ey! Bueno, te dejo... Muy bien, yo voy. ...cocinando, ¿vale? Vale. Venga, gracias por todo. Bien. Chao. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿y estas señoras están guapas? Sí. Estas señoras se encantan trabajar en el huerto. ¿Sí? Me encanta mucho trabajar en el jardín. Muy bien. Sí. Y la señora ya, como niña, está trabajando en el jardín. Ah, y bien. Son en total 150 años de experiencia ¿Sí? con estos dos. ¿Vamos con las abejas? Sí, por supuesto. Perfecto. Vale, okay. Hasta luego. Chao. Adiós. Tenim aquest hort, que aquí estem fent una permacultura. Ajà. I vist d'una perspectiva aèria, ve a ser com un rosal. Ah. La permacultura és un sistema que ajuda a les plantes a estar bé, però no només les plantes, sinó també els insectes. Els tomates aquí, con tabaco allí, col, ensalada, tot mixto. Y estos sitios son como una montaña pequeñita. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema antiguo de Mallorca que dentro está agua.
¿Aquí dentro hay agua? Sí, es agua. Y este, poco a poco, las plantas con las raíces comen. Es un sistema muy suave, muy antiguo, pero muy perfecto por este sistema permacultura. ¿Y esto hace mucho tiempo que hacéis este sistema de agricultura? No, solamente 2 meses. Y mira cómo son las plantas, es enorme, cuesta mucho este sistema. Ué, Jaume! Com estem? I tu què fas per aquí? Me sones bastant, eh? Sí, tu i jo també. Ja m'ho han enxufat a cop de pic. Encara me'n recordo d'una picada que me'n vaig endur de Catebo. D'una veia. Avui veig un pa més preparat i m'ho foren tovilleres. Ah, bueno. Així que si t'han de picar, te picaran un altre any. No. Ok, Jaume, mira, nosotros vamos preparando los caballos, ah, ok, miramos después, más tarde, vale. Ok. Me quedo con Jaime, pues yo. Perfecto, vale. Ok, adiós. M'ajudes un altre pic. Vinga, t'ajudo un altre pic. Te faré fer més feina. Sí. Va, avui... He fet un pot de passillo, perquè tenia set, perquè no m'ho estava servant les serveis, m'entens? Claro. Perquè aquí el que se fa, no se talla serva, se deixa tota la flora en el màxim possible. Sí. Fa un enxudià, m'entens? Tenim una sèrie de piaris, repartits per tota la finca, i aquí el que se fa és aquest cuidat de serveis, que serveis estigui bé, que doni... Ja està, ja està. Saps què passa? Depèn d'això, que no me'ls piquin. No, aquí l'important és això, que les abelles estiguin bé. Exacte. Que hi hagi abelles a la finca. Ells comencen a enfadar un poc. Fa un munt, mira-les. Ah, bueno. Mira-les. Això és la mare d'una reproducció que vaig fer a principi de primavera. I ara podem veure si moratge fa força o no. Això, o sigui, aquesta no és per cuir mel, no? Això és per criar. Això és per criar. Per criar, dona un pot de fum. Ho pot fer per aquí, amb una setxera, que volen sortir emprenyades, i ja està. I quan vols que surten així, n'hi pot donar. Si no surten, no porten ni dones. No, bé, que estan rabioses aquestes veres, eh? No estan molt contentes de veure'm mora, eh? Tot on és el dia, eh? Mira això, la mel, com surt, eh? Tot això ple de mel, que la mare m'ha superculat una mica de quan el treia, i aquí que se les tinguin cria. Això vol dir que estan sanes, no? Estan bé, i ara, l'important, amb aquesta força que ha agafat, passarà l'estiu quan toca. La seva germana és aquesta. Ah, sí? La reina va quedar allí. Ah, eh? Vol veure... És que no tenia reina, quines condicions ha agafat. Sí, claro. Vale, el que jo volia veure. Ah, mira. Estic contentíssim, perquè aquest i això, ja ho vaig veure, això ho vaig fer, una reproducció, un altre piari que està a l'altra punta de la finca, les vaig dur aquí per tutoria unes baixes que tenien. Aquí va quedar la reina i aquí va quedar fora reina. Aquí va hagut de fer la reina. I jo el que volia veure és que tinguessin cria. I això és el que tenen. Groja, marró... Quanta colló? Gris, opa. Sí, vermell, taronja... Cada flor té el seu color i ells tot que regen aquí ho duen. Coneixeu aquella frase feta que diu «Qui s'unta de mel, les mosques li corren darrere». Les mosques són uns animals que molesten contínuament i els amors volen fer fora. Ara bé, quan veiem que una persona té qualque cosa bona i de profit, per exemple, s'ha untat de mel, que té dobbers, per exemple, la gent el que fa és anar-li darrere. Du mel a qualque lloc del seu cos, i si no, de sa butxeca, i per això tota la gent li cor darrere. És una frase feta que diu molt del costumari de les persones humanes, i és que n'és tan ric. Pues ja veus, Jaume, aquí, tothom va amb bicicleta. Sí, però aquí de dins és lo seu, no? És lo més pràctic. És com una norma. Exactament. I res, ara te mostraré la càmera on germina mordi, que és per cavalls. Mira, Jaume, te presenten el Jochen, que s'encarrega de l'alimentació dels nostres cavalls. ¿Qué tal, Jochen? Bien. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Y qué haces con esto? Este es cebada. Ajá. Ordi. Ordi, ¿es mallorquín, sí. Ordi? Sí. Ah, molt bé. Perfecte. I aquí és on germinam l'ordi. Com pot veure aquí, a les palenganes, per molts diferents dies, aquella palengana és la més recent d'ahir, i a poc veus aquí com ha crescut l'ordi.
És un aliment bastant nutritiu, ric en proteïnes pels cavalls. Realment s'agafa el que és tot el coixinet, se talla un tros i el realment nutritiu és aquesta part de les arrels. Ara en Johan estarà preparant la palangana d'avui. Ah, vale. Com pots veure, està esparcint les llavors. Esto, Johan, lo haces cada día? 4 días. 4 días por semana? Sí. Ah, muy bien. Tot això ara tenim una bona humitat. Una bona humitat, i com pots veure, aquesta càmera pues, està amb l'aire condicionat i hem de tenir unes condicions òptimes aquí. Molt bé. I res, ara en Johan prepararà la palangana per demà, tenir-la. I la ficarà aquí dins. Amb això cobrim un 60% del valor energètic que necessites el cavall cada dia. Hola, bona nit. Mira, te presento a Iván. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Encantado. ¿Qué tal? Y nada, yo vengo a llevarme lo que es la cebada, ¿verdad? Ah, que eso lo ha dado en los cavalls. Ah, Iván, los cavalls. Ah, yo voy a decir, bueno, ¿dónde está? Pues si lo vas a acompañar, te dejan bien. Sí, ah, bueno, sí, perfecto. ¿Cómo? Venga, Iván. Vale. Venga, vamos. Vámonos. Jaume, tráete un hombre. Así me ayuda. Venga. A ver, ¿cómo pongo esto? Vaya, mira, apoyamos esta parte aquí, en la parte de abajo, y la volcamos. La giramos para abajo. Ahí está, perfecto. Quitamos. Vale. ¿Y ahora cómo preparar esto? Bueno, mira, esto lo cortamos con el cuchillo, lo cortamos de esta forma, en cuatro partes, ¿vale? Y nada, lo ponemos aquí. Perfecto. ¿Vale? ¿Y esto les gusta mucho? Buah, esto es el jamón de pata negra, como yo le digo. Esto es el jamón de pata negra. Bueno, y eso se lo ponemos aquí dentro en los pesebres. Ah, vale. Lo ponemos así, con lo verde para arriba. Sí, se lo podemos poner así. Vale. ¿Vale? ¿Y esto se lo das cada día una vez? Cada día, le ponemos una vez, cada día. Después, vamos, tiene su heno, tiene su pienso y ahora le ponemos su verdecito. Perfecto. Que no le falte. Aquí le meto uno ahí, en ese lado. Le ponemos otro. ¿Y a ti de dónde te viene esto de los caballos? ¿Siempre has trabajado en caballos? Bueno, yo en Sevilla, porque yo soy de Sevilla. Sí, sí, de Mallorca no. No, parece que no me suena, de Mallorca. No. Y la verdad que a mí me gusta mucho de siempre. Y bueno, y aquí estamos. ¿Y ahí en Sevilla habías trabajado ya en caballos? Sí, he trabajado con caballos. Y entonces me abrieron muchas puertas para entrar aquí. Ah, ¿ya viniste aquí para trabajar para siempre o para probar un poco? Bueno, yo en principio digo, bueno, vengo, pruebo y si no me gusta, me voy. Pero bueno, ya llevo 2 años. Bueno, aquí. Eso es bueno, ¿no? Es buena señal, es buena señal. Sí, que te sientes cómodo. Sí. Mira cómo se lo come, ¿eh? No, esto es... Me encanta, man. Esto me encanta. Bueno, Jaume, vamos a ver a Sisko, al herrador, ¿vale? Y vemos cómo hierra los caballos y... Muy bien. ¿Vale? Bueno, aquí debe tener trabajo, ¿no? Un herrador. Hola, buenos días. Hey, ¿qué tal? Iván. Mírate, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo todos? Compañero Tony. ¿Qué tal, Tony? Bueno, y te dejo con ellos que tengo trabajito, ¿vale? Ah, vale. ¿Vale? Venga, nos vemos. Venga, tío, nos vemos. Bien. Hasta luego. Bueno, per lo que veis vosaltres deveu ser forrador, o no? Bueno, sí. Ell és el forrador, jo l'acompany, només. L'acompanyes? Només l'acompany. Fa molt de temps que tu vens per aquí, Sisko? Bueno, sí, ja fa un parell d'anys. Ja, no sé, de 6 o ja n'hi ha per 7. Trobes que hi ha altres puestos a Mallorca que hi hagi aquestes instal·lacions... Hombre, tan gros i tan així, no n'hi ha massa. Tu, Toni, quin temps fa que ets aquí? Jo fa 10 anys que estic aquí. 10 anys? Ara en el golf farà 10 anys. Carai. Sí, ja fa temps. I tu l'has vist de tot, a la finca? Bueno, ja l'he vist inclús antes de que la compràs en els senyors. He estat per de dins i està molt enviada, l'han remodelat molt i està molt guapa. Molt bé. Què tal, com ho dus, per aquí darrere? Molt bé, això està bé, això està... No s'engronsa res. No s'engronsa res, de moment. Està per ferrar, sé que li falta poc per ferrar, però pot comptar per fer feina. Ah, bueno. No hi ha cap problema, falta una per mirar. Molt bé. I per part nostra ja... Tot està bé. Ja hem fet la nostra passadeta. Molt bé. Pot anar a fer feina, per cant. Pot anar a fer feina. Sí. M'ha petit. I tu, Toni, sempre amb aquests 10 anys que fa que ets aquí, has vist un gran canvi en aquesta finca. Sí, perquè de tot d'una quan la van agafar no estava tan ben acondicionada. Ara van començar a fer corrals, quadres, pistes... I el camp també està molt ben cuidat, les vinyes també estan... És molt guapo que una finca tan gran estigui ben cuidada.
Tu, Xisco, i aquest cavall ja ha fet molta feina, té molt d'anys. No sé si ara deu tenir 8 anys o 9, no, Toni? 8 o 9? Sí, quan era jove, quan ja vaig arribar aquí, deu tenir 9 anys. Ah, bueno. 9 anys, deu tenir. Sí. Tu ja l'has vist créixer, aquest cavall. Sí, sí, sí. Qui més t'hi vaig llevar a veure joves? Uep, ara diu en Jorge. Què passa, Jorge? Com estàs? Bones. Què tal? Què tal? Va bé, Jorge? I ara, per mi, venen el casc cavall que els l'enduen a la zona d'entrenament. Ah, sí? No, Jorge? Te lleves el cavall per a... Perfecto. Us acompanyo a la... I nosaltres seguirem la nostra ruta, no? Nosaltres molt contes allà perquè tenim bastant de trull. Ah, mira, però seguirem. Gràcies per tot. Ja m'ho anirem bé i ja m'en què fem. Molt bé, Ferran. Vinga, gràcies. Adéu, salut. Això ara s'omplirà d'aigua. Ara s'omplirà d'aigua. Ara tanquem aquí. Ara hem d'enfangar i és un cavall que té una experiència ja avançada. Sí. Vale? Normalment intentem començar amb els 5 anys, els cavalls que tenen 5 anys. Llavors entrem aquí la màquina amb tot obert, la cinta quieta, entrem, ells quiets. Òbviament aquest procés no és tot en un dia, això és un procés de cada dia, anar fent poc a poc i sempre buscant que el cavall estigui relaxat i assimili tota la informació i tot l'aparell. Aquí al darrere n'hi ha tot el sistema de circulació de l'aigua, vale? Amb les seves bombes, els filtres, que l'aigua sempre es mantingui neta. I com hem vist, primer un cop el cavall està tancat, es mou la cinta, el cavall agafa el ritme i a poc anem pujant. Vale? O sigui, tu pots posar l'aigua fins aquí, sí, com sí, fins sí. Aquí... Tot, això, tota la màquina, totes les opcions són opcionals. Uh-huh. En quant a altura d'aigua i velocitat, tot pots graduar. Tu també que ell passa gust d'això, a ell li agrada. Sí, al final tu sempre t'has de fixar, quan un cavall està relaxat, t'ho diu tot. Per exemple, podem veure la seva cara, segueix perfectament el moviment de la màquina, no posa cap impediment. La cinta se va ahir moguent i no s'aigua, però vol que hi hagi de fer més força, suposo. Ah, exacte. No? És com si nosaltres anéssim al mar, a la platja, i ens fiquéssim a caminar dintre l'aigua. Tu fas un esforç més gran que quan no caminis. Tens una resistència. Ell diu que sí, també. Ell diu que sí. Avui és un dia molt especial. Que tenemos un cliente de Uruguay aquí que quiere comprar unos caballos de Esfangar y han probado ya este, que es First Donahal, un caballo muy precioso. Y ahora te presento el señor Stevens. Ah, vale. Hola, puedo presentar Jaume de IB3 Televisión. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Viene de Uruguay? ¿Qué tal? Encantado. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ve estos caballos? Fantásticos, realmente. ¿Sí? Caballos muy hermosos, muy bien cuidados. También de muy buena sangre, muy buena genética. El lugar fantástico y lo importante para nosotros es ver que los caballos sean tranquilos y estén bien tratados. ¿Cómo llegan a contactar con la gente de Esfangar? Estábamos buscando caballos en Mallorca y en las islas, en España, y vimos quizás 20, 30, y la que más nos impresionó fue la de Esfangar. Tenemos un jinete que está, él vino también de Uruguay, él trabaja para nuestras aras en Uruguay, donde estamos criando los caballos Holsteiner y ahora queremos empezar también con los vecinos, que son los hanoveranos. Y nos gustan mucho, pero no tenemos mucho acceso a buen caballo en el continente, especialmente en el cono sur de América. Lo bueno de allá que tenemos es mucho campo, muy buen clima, pero no tenemos la materia prima, entonces la venimos a ver acá. Por cierto, si se va para Uruguay, ¿cómo hacemos el transporte? Con avión. ¿Con avión? Sí, tengo una maleta grande. Que ¿sí? Sí, sí, por si acaso. Sí, ¿De más de 6 kilos? Sí, sí. Sí, sí. Quizás sí. Va a tener que pagar un poco más, ¿eh? Vamos con Dani, en casa. ¿Sí? Perfecto, pues nada, señor. Muchas gracias. Mucha suerte y a ver si hay... Encantado. Sí, hasta luego. Gracias, sí. Chao. Adiós. ¿Han fet barrina o no? No ho sabem, ja ho veurem. Però per si l'han feta, ens avalleix dir un petit consell en forma de frase feta en el nou compradors. A cavaller jove, cavall vell. És a dir, l'experiència hi fa molt,
cavall vell. I els joves a vegades volen emprendre actuacions i agafen situacions d'una manera tal vegada un poc precipitada. Per això mos convé en aquell cavaller jove, en aquella persona jove que vol un cavall, vol dir un cavall potent, i no, un cavall vell. La veu de l'experiència, la veu de la saviesa, la veu de l'avió, que ens dona tantes ensenyances, talment com aquesta frase feta que acabem d'esmentar. Hola. 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 Gràcies. Què tal? Mira, nosotros hemos preparado algunos vinos que tenemos aquí a probar. Empezamos con Safita, que esto es el más mejor que tenemos para mí. A ver, perfecto. Pues aquí por ahí más una familia que un equipo, ¿no? Sí, realmente. Passem moltes hores junts i realment fem pinya. Exacte. Perfecto. Vam dir que hem de cuir un... Clar, un... Per favor, claro, un bocadillo para todos. Perfecto. Vosaltres no arribeu? Passa a dir, si és que ens passa, sí. Salut, salut. Salut, salut. Que arribem tard. I a vosaltres, que no hi arribem. Salut, salut. Gràcies per tot. I a tots vosaltres, fins dijous que ve. Salut.